Hey, muy buenas y bienvenidos a otro episodio de SnowRunner. En este episodio vendría a ser un bonus track. Lo que voy a enseñar es, bueno, el camión este nuevo, pero cómo lo logré y cómo logré tener esta cifra acá arriba, 86.200 y nivel 16. Yo no lo llamaría truco, porque no es un truco, es algo legal en realidad, de cómo hacer dinero. Es repetir una misión de... ¿cómo se llama? Misión cronometrada. Básicamente la que elegí es una misión que lleva poco tiempo, es poca distancia, es fácil de realizar y la podemos realizar cuantas veces queramos y así poder conseguir dinero para comprar todos los camiones, dado que, vamos a salir del taller, dado que hay un... ¿dónde es que está? Acá, sí, no, ¿dónde era? Acá. Logros. Y hay un logro que es tener todos los camiones y yo lo quiero tener y para eso no se pueden desbloquear todos los camiones. Hay camiones que hay que comprar y para eso hacemos esto de cómo era hacer esta misión. Bueno, no tengo cronómetro acá para cronometrar del tiempo que demoro del taller a la granja, pero vamos a hacerlo de día, así se aprecia mejor. Mediodía. Vamos a ir a la granja y les voy a mostrar la misión de por tiempo, que esta que les estoy diciendo, que da 3.700 dólares, se podría decir dólares, y no me acuerdo si es, creo que, no me acuerdo la experiencia, pero pasa que lo voy a hacer rápido ahora, pero creo que son 200 y algo de experiencia o 300 y algo de experiencia, 340, que es bastante experiencia por una misión, y 3.700 dólares. Y la podemos repetir, ya digo, la podemos repetir indefinidamente. Yo la voy a hacer un par de veces más, quiero llegar hasta los 100, uy, quiero llegar hasta los 100 y algo para tener una base y así seguir el modo historia. Este camión, por ejemplo, lo compré con el camión que se me duplicó y me faltaba dinero, porque el camión que se me duplicó lo vendí y me dieron 40 y poco. Vendí un remolque y vi esta posibilidad de repetir misiones. Este camión creo que vale 83, 86. Bueno, está. Junté los 40 que faltaban, compré este camión y he estado haciendo, repitiendo esta misión. Y a su vez he hecho misiones en cooperativo, uniéndome a partidas aleatorias, partidas públicas. Y también se gana bastante experiencia. Bueno, acá cargamos esto y pasamos por acá, la aceptamos y en menos de 6 minutos tenemos que hacer la misión para que nos dé el oro. Es relativamente fácil, es una misión bastante fácil, se podría decir. Es rápida, corta, máximo 4 minutos, más, yo diría 4 minutos, más el minuto que nos demora llegar del taller a la granja. Después lo que hacemos cuando terminamos la misión es recuperar el camión. Para no tener que volver al taller, recuperamos el camión y volvemos a hacer la misión. Y una y otra vez, y una y otra vez, hasta que consigan el dinero para comprar el camión que quieren. Obviamente estoy en Michigan, solo voy a poder comprar camiones que se pueden vender en Estados Unidos. Que creo que... a ver, creo que quedan dos camiones nomás que puedo comprar acá. Igual que exploradores, no. Puedo comprar el Ford, que ahora no es una... a ver, no es una prioridad que tenga el Ford. Lo voy a comprar así al final del juego para tenerlos todos y hacer un bonus track con todos los vehículos. Y el otro es el Caterpillar, que no sé qué tan bueno es. Creo que es para trabajos pesados. Creo que es como este, todo terreno, trabajos pesados. Está en la misma categoría que el que estoy llevando ahora, que es este, es el International Paystar. Paystar, creo que sí que era Paystar. Bueno, como sea. Por más dinero que tenga, los demás camiones no los puedo comprar porque tengo que estar en la ubicación. O algunos inclusive, ni importa cuánto dinero tenga, si no tienes el nivel para... algunos piden nivel 24. Creo que nivel 24 es el estándar que pide para los camiones. Pero como quien dice... Uy, la columna. Venía mirando para otro lado. Bien, vamos a ver por qué. Me pasé, pero yo en realidad quiebro ahí para... El récord mío es 3 minutos 40 segundos, que no lo voy a lograr ahora porque no vengo concentrado, vengo hablando y girando la cámara, pero si voy derecho, derecho, concentrado, son 3 minutos 40. Logré bajar mi tiempo. El mínimo para el oro son 6 minutos y yo lo hago en 3 minutos 40.
Podría hacerlo, incluso puedo bajarlo, me parece que hasta puedo bajarlo, pero sería aburrido el video porque sería como el primer video que subí. No hablaría, porque iría tan concentrado que técnicamente no estaría hablando. Así que bueno, capaz que lo repita, digo, la idea es que la gente vea los primeros minutos, vea esta misión para ver cómo es, vea cómo se hace el tema del duplicado del dinero. Y después, bueno, lo vuelvo a repetir la misión ahora en el mismo video, pero sin hablar, para que a ver si puedo mejorar el tiempo. Mi récord es de 3.40, a ver si podría mejorarlo. Para eso hay que ir jugando con la caja, ¿no? Yo ahora voy en high. Habría que ir jugando en high y automático, dependiendo del terreno en el que estamos yendo. También influye los surcos. Yo hace rato que estoy haciendo esta misión, mucho rato antes de grabar, tendría que haber grabado el primero y después hacerlo más. Entonces voy creando surcos, ven ahí, voy creando surcos. Entonces ya es más complicado. Acá, por ejemplo, en el puente, cuando ayer estuve jugando fuera de cámara y había pasado tantas veces por acá que esto era imposible pasar acá. Pegaba terrible salto, se frenaba, había que bajar a low, poner la caja en low y ahí se perdía tiempo. Acá ya se ven los surcos de la pasada anterior ahí. Todas las demás. Se podría cortar por ahí, pero es medio complicado. No sé si vieron hace unos segundos atrás, casi vuelco también. Y a veces cortar camino no es muy recomendable. Bueno, como pueden apreciar, esta misión es por daño. Yo ahora tengo cero daño porque ya le agarré la mano por donde venir. Pero bueno, ven, llegamos acá. Entregamos y son 340 de experiencia y 3.700 dólares. Entonces aceptamos. Rescatamos el camión. Volvemos al taller. Y ahora lo voy a hacer concentrado a ver cuánto tiempo me da. Igual hasta llegar hasta la granja no pasa nada. El tema es de la granja en adelante. Camufleno mano. Transmisión. Prendemos. Y nos vamos. El truquito para bajar el tiempo es esto, es ir jugando con la caja en high, automático. Cuando vamos así en un suelo como este, definitivamente automático. Y cuando pasamos a otro tipo de terrenos, high. Va a ir un poco más lento el camión, pero no va a perder este de velocidad. Va a ir a una velocidad constante en high. En cambio, en automático se va a ir frenando, va acelerando, pero en high va a ir constante. O sea, acá ya se nos empezó a frenar, ¿no? Acá se nos empieza a frenar. Se nos empieza a frenar. Bueno, acá no se me va a frenar todavía, porque venía con bastante impulso. Pero yo calculo que acá sí. Acá se empezó a frenar, high. Entonces, velocidad constante. En high va constante. La velocidad máxima que tiene es esa, pero tampoco baja, o sea, es constante. Ni acelera ni se frena, va constante. Bueno, estamos llegando a la granja. Bueno, vamos a ver si puedo mejorar mi tiempo de 3 minutos 40 segundos. Vamos a tratar, para eso ni siquiera vamos a parar acá. O sea que, concentración, silencio a partir de ahora. Bueno, que conste que lo estoy haciendo con lluvia, pero... Shh, silencio. Concéntrate. Velocidad constante en high. Callate, concéntrate. Prestá atención a lo que estás haciendo.
¡Ah! Bien. 3.35, bajé 5 segundos mi récord. 5 segundos. No creo que lo pueda hacer mejor porque este camión tiene un límite de velocidad, pero bien. 93. Bueno, lo voy a hacer fuera de cámara. Quiero llegar a los 100. Me quedarían a ver por lo menos dos veces más para llegar a los 100. Y ya con eso seguiría con el modo historia. Aunque podría llegar al nivel 17. ¿Qué hago? Lo sigo hasta llegar al nivel 17 y el nivel 17 sigo en modo historia. Me faltan encontrar, acá dice vehículos encontrados, me faltan encontrar dos, que la verdad no sé. Yo ya he mirado los mapas, no los veo. Capaz que están en una zona negra de los mapas que no es. A ver, que el observatorio me muestra el mapa, pero hay zonas que igual siguen quedando negras. Capaz que estarán ahí, no sé. Porque después tengo el observatorio desbloqueado, tengo 26 y 26. Mejoras desbloqueadas, 21 a 21. Pero tengo solo el 60%, o sea, da 67% de Michigan. Pero me faltan pila de misiones secundarias y principales todavía. Después tenemos misiones terminadas. Bueno, claro, acá está. Pasé apenas la mitad. Vehículos en posesión 11. Esta es la plata que he hecho. La distancia que he recorrido. Bueno, el multijugador. Me he conectado 12 veces, pero de las 12 veces entro, veo que están todos, no está nadie jugando y salgo. En dos partidas nomás entré y estaban los otros tres jugando y bueno, hicimos misiones sin hablarnos, ¿no? Porque, no sé, aceptaban misiones y yo iba y entregaba o yo aceptaba misiones y iba y entregaba y alguno venía y entregaba algo más. Pero sin comunicación, porque si bien tengo Discord, no tengo ningún contacto en Discord, tampoco tengo contactos acá en el juego, entonces me pongo en partidas públicas y veo ahí. El otro día vi uno que decía ARG, o sea que sería Argentina supuestamente, así que un loco que era de Argentina ahí, pero está. Pero después son todos nombres en ruso que no entiendo nada, y yo qué sé, me tocan bocina, y yo les toco bocina, y hacemos la misión y listo el pollo. Bueno, está. De esas 12 partidas que me conecté, creo que 11 misiones completadas. De las 11, 9 fueron en una sola conexión. Que fue espectacular, eran todos al palo haciendo misiones. Bueno, y en el multijugador solo he hecho 25.150, que se suman a los... O sea, se incorporan a estos 93. En realidad he hecho 25 más los 204, a eso hay que restarle todo el dinero que he gastado en cosas y me queda 93.600. Bueno, este era el truquito, no sé si decirle truco, es la vivada criolla, la forma de hacer dinero de forma legal en el juego por ahora. Hasta que se aviven y saquen este modo de repetir historias. De repetir historias, dale con la historia. De repetir misiones estas cronometradas. He tenido un fallo en el juego. Acá me está mostrando, así como se me duplicó en camión una vez, me muestra. Acá tengo algo tirado acá, que si yo paso por ahí no está. En realidad no está en el piso. Acá también tengo otra cosa, me figura acá, que no sé qué es, pero si yo paso por ahí no hay nada. Me han aparecido cosas en el mapa, objetos, de repente vigas de metal que yo nunca dejé, aparecen por ahí. Me han aparecido cosas en la parte negra ahí fuera del mapa. Y esto no es nada en el modo cooperativo, o sea, en el modo multiplayer. Es un disparate. A veces iba en una misión en Rusia, iba con uno... Rusia, que, a ver, un lugar que no he conocido, todavía no he ido. Tenía que estar mirando constantemente el mapa porque no sabía por dónde agarrar. Iba con unos tablones de madera y cuando quiero abordar, pego con una piedra y desaparecen los tablones de madera. Desaparecieron del camión. Y cuando quiero acordar, estaban en la mitad del mapa, los tablones de madera. No se sabe cómo, no tengo idea. Pero bueno, en fin. Y bueno, esto les quería enseñar esto. Una manera fácil, nos lleva solo 3 minutos. En mi caso, 3 minutos 35 ahora, pero le agregamos un minuto del taller a la granja, así que serían 4 minutos 35. Y en total 5 minutos hacer esto, porque después se vuelve para atrás. Uno, a ver, yo qué sé, para cualquier cosa. 5 minutos, en 5 minutos se hacen $3.700 y 340 puntos de experiencia. Así que, bueno, nos vemos en el próximo Bonus Tracks. Adiós.